señor director, esto es ¿Qué mañana de viernes? Bienvenidos al programa más fiestero de la televisión argentina. Buen día, buen día. Con hola, ustedes, hola, hola, Daniel, hola, las casas. Espero Rodríguez, que estén muy, pero muy bien, chicos. ¿Cómo andan ustedes? ¡Gracias! Ah, ¡bravo! Muy bien. ¿Todo bien? Muy ¿todo bien, en orden? Bueno, hoy tenemos de todos, ¿eh? Sí, buenísimo. Bueno. Tengo ganas de Tinelli hoy. Sí. Ay, bueno, Tinelli. ¿Sabes qué? No, Daniel, me va a dar. Primero que entre el camerín móvil. Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estoy recontento con mi familia, con mi familia y mis amigos. Estamos felices porque hoy cumpleaños David Bisbal. ¡Muy bien, bravo! Mira, lo festejamos con la China Suárez. Estamos recontentos. Lo festejamos con la China porque Bisbal está lejos, ¿entendés? Sí, sí, después te voy a contar lo que dijeron, lo que dijo la China, lo que dijo David por el día de hoy. Ah, por los por el cumpleaños. Gracias, además. David. Bueno, pero ¿sabes qué? Hoy quiero hablar. ¿Con qué voy a, quiero empezar a hablar? No sé, acerca no sé. Acerca del Bailando por un Sueño. Dale. La edición de ayer. Ayer, ¿quiénes bailaron? Encabezó, abrió la pista. Carmen Esto Barbieri. Pasó ayer. Siguió su hijo, Federico Val. Le siguió Gisela Bernal. Ay, y Freddy Villarreal. Bueno, empezamos a contar. Vamos, quiero ver el baile primero de Carmen, que se pasó. Porque interpretó a Lía Cruzet. Ah, fantástica. Desde que ¿quién? Entró Carmen Barbieri, imitó a Lía Cruzet. Me gustaría ver el baile ya. Ay, señor dale, director, a por ver, favor. Muy bueno. Ahí está con Rodríguez Mella, su bailarín. Hablaron muy bien de su interpretación, de que ella llenó la pista además como actriz. Y lo hizo muy bien, ¿eh? Lo hizo muy bien y tuvo muy buen puntaje. Quinta de todo, igual, la abuela chicos, Salomé. Ah, sí, bueno, sí, sí, es impresionante. Está fantástico. Muy bien. Me rico. Divertido. Es lo que le gusta a ella. Sí. Muy bien el coach, ¿no? Que haya elegido interpretar a Lía Cruzet por la contextura, utilizando las herramientas que ella tiene como actriz. Como actriz, tal cual. Y me gustaría ver ya, ¿qué? Ya la devolución del jurado. ¿Puede ser? ¿Aquí? Sí, a ver. ¿Qué le pusieron y qué le dijeron ¿qué es eso, a Carmen Barbieri? Lo vemos, por favor. El compañero. Sos muy viva. Porque elegiste hacer un personaje desde la caracterización que no sabemos a quién votar, si a la buena bailarina que sos o a Lía Cruzet. Los errores podrían pasar como que eran de Lía Cruzet. A mí me gustó mucho. Yo voy a seguir con los homenajes, Carmen. Me encanta. Muy bien, vamos, Ángel, querido. Cada uno elige a quién homenajear, yo homenajeo a las artistas. Muy bien, señores. Me gustó más la primera mitad que la segunda. Hizo así, hizo como una curva descendente. Bueno, esas cosas pasan. Señores, el voto de la señora Nacha Guevara es un 9. Tenés la buena actitud del acting de lo que es Lía Cruzet, muy bien defendido. Se te ve mucho el disfrute, Carmen, estás muy relajada. Estoy muy feliz. Se feliz, te nota, muy, querida. Pero muy, muy. Y había llegado el momento, ¿no? En algún momento hay que ocuparse de uno. Que estuviste a mi lado, tanto llanto. Basta, no, está todo muy bien. Ahí está el voto de la señora Moria Casán, voto secreto del día de hoy, 19. Hasta acá votación de la señora Soledad Silveira, solita. Excelente imitación. Estuve trasladada a los 90 en el pleno éxito de Lía. ¡Ay, no! Cero. ¡No! Cero. No, se disparó, señora, solo, no. Se le disparó. No, vale, por favor, escribano. ¿Qué hace? ¡Venga! ¡Nueve! A mí me gustó la imitación, sobre todo, Carmen, que hiciste. Estuvo muy graciosa, estuvo genial. Señores, el voto a Marcelo siete. ¿Cómo alababa? Nuevos jurados, son todos buenos. Bueno, lo que pasa es que Carmen Barbieri realmente no podés criticarla. Yo no puedo levantar una tablita que diga cuatro Carmen Barbieri, que es una eximia cantante. No. Lo hace muy bien como cantante, como bailarina, es actriz. Entonces, ¿qué le vas a poner? ¿Un cuatro? ¿Un tres? Le tenés que buscar como que si no tuvo una entonces previa ganó, buena. Ganó el Martín Fierro. No, no, Martín es que Fierro. ¿Qué es esto? El bailando. No, pero ganó el bailando. No, ¿por qué? Pues a lo mejor ella tal vez no se desempeñe bien en el striptease. En el caño, ¿entendés? Entonces ahí sí va a tener tal vez un puntaje, pero acá va a haber caño, pileta, street pop, creo que se llama el que viene, el ritmo que viene, street pop. Así que vamos a ver cómo lo hacen acá en adelante. Me gustaría ver, después el turno fue de su hijo, de Federico Val. Tuvo una muy buena previa hablando con Marcelo Tinelli porque se refirió a esta buena vuelta de salud de Santiago Val, que ya sale a comer con su hijo y está muy bien. Pero vamos a ver el baile. A ver. A ver.
Esta es la novia, la chica que baila, ¿no? No, la novia es Barbie Vélez, que es la hija de Nazarena. Esta chica es una muy buena bailarina que se llama Laurita Fernández, que es compañera nuestra, que es de Combate. La chica de... Combate. La ex Pero la que trabaja con... La que es la novia del jugador de fútbol, Fernández, que hizo los gnocchis para la suegra. No, es Cintia Fernández, que bailó el otro día, que está casada con Matías de Federico, que tengo sartenazo, más adelante el sartenazo de Cintia Fernández. Pero no es esta chica, entonces. No, esta es Laurita Fernández. Y después de esto te cuento una intimidad. Vi a Carmen Federico y me quedé dormido, me perdí. Así que lo voy a ver ahora con ustedes. ¿No me atrapó? No, no es que no me atrapó. Estaba cansada. Había dormido 3 horas el día anterior, así que imagínense. No, ya. Bueno, a ver. Muy bien lo hicieron, pero me divertiría ver ya la devolución del jurado. Estaba la madre mientras que bailaba. Sí, tienen todo. Son un trío perfecto, me parece de gran mérito. Además que los dos son muy talentosos. La verdad, chicos, perfecto. Me encanta esta pareja, me encanta. Uno es un solo pequeño consejito. Trata de bailar menos con la cara. No lo necesitas, porque tenés un cuerpo expresivo. Lo demás me ha encantado. Voy a poner mi primer... ¡Señores, es un diez! ¡Primer diez! Me encantó la performance, chicos. Felicitaciones, porque para mí entran en el podio de los virtuosos. Sabrán mi nota, que no sé si va a ser tan buena, porque en la nota puede haber algunas fisuras. Mi puntaje secreto. Bienvenidos a la pista. Te felicito, Fede. Se nota lo que creciste en estos 3 años. Gracias. Muchísimo. Señores, el voto de Solita es un... ¡Venga la... No tengo mucho para agregar, lo han hecho muy bien al trabajo, ha sido fantástico lo que han hecho. Me gusta el trío que hacen. Señores, el voto de Marcelo ¡7! Bueno, antes me refería a la previa que había tenido Marcelo Tinelli con Federico Val, que hablaron de su padre, Santiago, que está mucho mejor, empezó a salir, fueron a comer. Fue muy emotivo porque Carmen, cuando terminó su baile, se quedó a un costado para escuchar la previa de Federico y se emocionó muchísimo, porque además Federico contó, ustedes ya saben lo que hizo Santiago, que él le fue infiel a Carmen con, ¿cómo se llama? Yelen Paleo, y todo lo que pasó. No él, es verdad. No es verdad, bueno, pero ellos mismos lo dicen. Se quedó presente y Fede contó que Carmen se hace cargo a nivel económico. Le puso una casa, le puso una enfermera, se ocupa de la medicación y de todos los gastos de la recuperación y de la rehabilitación de Santiago Val, que poco a poco empieza a caminar, empieza a hablar mucho mejor, así que fue muy emotivo. Y te cuento que Federico Val obtuvo más puntaje que Carmen, que es su madre. Después llegó el turno de ¿quién? De Gisela Bernal. Me gustaría verla bailar a Gisela Bernal, que me quedé dormido, sí. Sino como usted, a lo mejor. Ay, bueno, a ver. A ver. Gisela Bernal baila con Nicolás Villalba. Y en la previa tengo entendido que se refirió a esta separación que está viviendo con su ex marido Ariel Tiguan. Ah, ¿se separó? Sí, está separada. Está separada, están luchando primero para hacerse el examen, después para que le pase a nivel económico dinero, las visitas, el tema de las visitas. Todo un lío, va. ¿Bailó bien acá? Usted no lo vio esto, me dijo que se quedó dormido, así que... Vea. Bueno, bailando. Me gustaría verlo más completo, porque como no lo vi, me gustaría verlo más completo. Véalo, véalo. Pero ella es muy buena bailarina. Tengo entendido que creo que le criticaron un poco, que había hecho muchos trucos, cuando en realidad la cumbia no puede dar muchos trucos, que te levantan, que te tiran, que te arrojan. No, es más de un ritmo más de tierra, ¿entendés? Claro, más de piso, más de salón, exactamente. Pero no se le puede criticar, no se le puede poner un 3 o 4, porque ella es una bailarina. El chico Nicolás Villalba es muy bueno. Va, escuché por ahí, viene Travolta a cerrar este ritmo. No, escuchaste a lo mejor mal. Me habían dicho, no sé. Mira, ahí está bárbaro. Te cuento que ayer la encontré a Gisela Bernal en el otro canal donde trabajo y está un alfiler. Me da como... Está muy flaca. Está muy flaca. Con todo el lío que tuvo. Exactamente. Con todo lo que baila. Ay, eso es más de cumbia, ¿ves? Todo esto que están haciendo ahora. Bueno, ¿ves eso? Eso, terminar con eso está bien, es un buen impacto visual. Pero en realidad, en la cumbia nunca lo haces, esa toma así tipo BD. A mí me gustó.
Exacto, para mí es como la primera vez que lo veo, pues yo me quedé dormido, como te dije. Me gusta cómo se desplaza Cintia, me gusta mucho el bailarín, pero claro, hay ciertos trucos que no son de cumbia. Bien, Gisela Bernal. Así que vamos por el próximo ritmo. Son cuatro parejas las que participaron ayer, como Freddy también, que seguramente en un rato lo vamos a ver, que lo hicieron muy bien. ¿Entendés? Cuando veamos a Freddy, entró como Fernando de la Rúa, pero eso lo vamos a ver más adelante para dejar calentito. Ay, no. Bailando, ¿te parece? Bueno, lo después tenemos adelante. Todo. Pero, si querés, empezamos con los... ¿Tiene? Deme sartenazo. Deme sartenazo. Del día de el hoy. El peor de... ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué arrancamos? ¿Cómo vamos lo arrancamos? Bisbal, arrancamos con Bisbal. ¿Cuánto empezó y se quiere ir? ¡Feliz cumple! ¿Cuántos años? ¿Quién escribió, chicos? Él ¿cuántos años cumplió? 36, ¿verdad? ¿O 33? 36. Él dice, hace horas escribió esto, ¿eh? Recién cumplido mis 36, le pido a Dios que me mantenga sano en todos los sentidos, sobre todo para seguir disfrutando con el cariño que la gente que me regala cada día. Ese es para mí uno de los mejores regalos, el amor y el cariño que recibo. Y yo cuando llegó a esta parte dije, ¿cuándo habla de la China? No. Bueno, gracias por tanto y gracias también a mi familia y amigos por cuidarme tanto. Y acá viene, corazón, ¿para quién es? Para la China. Vosotros sois mi motor y mi inspiración diaria, dijo. Muy bien. Y ella, queremos ver de ella. ¿Qué hizo la China? Que estamos lejos, ahora están lejos, están separados. Hace horas, señora, hace minutos. Ahí está. Ay, puso esta foto, mirá. Feliz nacimiento, mi Ray, le puso ella. Esa mirada. ¿Qué le regaló? ¿Sabe algo de los regalos? No seamos materialistas, pero ¿qué le regaló? Ella, como no están juntos ahora, ella le prometió que iban a salir juntos, iban a recorrer acá Santa Fe, iban a buscar un par de zapatillas. Bueno, ¿con qué seguimos ahora? Vamos, ella, yo te la mostré a Wanda Nara, recontra sartenazo. Porque ayer te la mostraba desnuda. ¿Dónde estaba? En Monte Carlo. Estaba con una súper entangada, se sacó una foto porque le encantaba. Pero decidió cambiar de imagen, señora. No. A partir de ahora la vamos a ver con taller, con saquito, blusita, mollera larga, porque se convirtió de chica hot a empresaria. Muy bien, por Wanda. ¿Cuál está fue muy su bien. Primer logro importante? En el día de ayer, mientras se sacaba la tanga, así se ponía la pollera y el saquito, le cuatriplicó el contrato a Mauro Icardi. No, le cuadruplicó el contrato. Señora, ¿usted quiere saber cuánto ganaba antes Mauro Icardi y cuánto ganaba ahora? Se lo voy a contar ya, en este mismo instante. A ver, por favor. Él pasó de cobrar. Escucha atentamente, porque son cifras que jamás vamos a ver en nuestras manos. No. Él cobraba 850 mil euros. ¿Cuánto es 850 mil? Por mes. Son 12 millones de pesos anuales. 12 millones anuales. Ah, 850 mil por año. Un palo por mes. Era muy chiquito, entonces. Claro. Era el primer contrato. Entonces ella se lo ella se lo convirtió a esos 850 mil euros en 4.200.000. ¿Cuántos son por año? Pero señora, ¿cómo hizo para negociar? ¿Ofreció algo ella? Ya lo... Ahora te voy a contar primero la cifra y después te digo cómo lo sedujo a los empresarios. Bien. Esos 4.200.000 euros son en Argentina 60 palos anuales, señora. Se va a comprar cartera, aros, collares. Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Bueno, además, ¿qué logró? Va a tener el manejo, creo, del 50%, Agus, es el 50%, viste, de la imagen que maneja el club sobre los jugadores. Fotos, esto, dijo. ¿Sabes lo que quiero yo? ¿Sabes lo que quiero? Le dijo Wanda, dame el 50% de las ganancias. Traigámosle a Wanda a negociar con Tony. Es una genia. A partir de ahora, para mí es... Es la empresaria más importante, Wanda Nara. Bueno, chicos, ¿qué más arregló logró? Otro bonus, un bonus track, ponele. ¿Qué? 1.600.000 euros. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué? Por la diferencia del anterior contrato, porque era muy bajo. Entonces dijo, ¿sabes un resarcimiento? Maurito necesita un resarcimiento. 1.600.000 euros. Resultó, y además, bueno, el que está llorando, señora, es el representante anterior, que se llama Avián Morano, lo encontraron anoche borrado. Borracho, me contaron. ¿A el anterior representante de Mauro Icardi. Se quiere matar. Se quiere matar porque lo perdió de representar a este chico. Sí, sí. Bueno, está feliz. Se imagina que a partir de ahora... Bueno, ellos están en la oficina. Dicen que el secreto, me contó la secretaria del Inter. Del Inter, del Inter. Del Inter. Cuando llegó, Wanda llegó, pelo recogido, anteojos de aumento, una blusa blanca y se sentó y se cruzó de piernas. Le hizo la gran Sharon Stone. ¡No! ¡Sí, señora! ¡Consiguió tener el contrato! Bueno, puedo hacer una reflexión porque me parece una genia. Una lo negoció ella, lo labura él y lo gasta Wanda. Una genia. ¿Sabes qué, Wanda? Sos una maestra. Muy bien. Ahora que seguimos. Chicos, ¿eh?
La Mona Jiménez. Ayer quedé impactado. La Mona Jiménez. ¿Pero qué es lo que pasó? Porque no pude ver. Ayer me veo el video de la Mona Jiménez y veo, él siempre hace subir a sus admiradoras al escenario. Sube una chica en silla de ruedas y alrededor de ella otras chicas más, que es lo que acostumbras él hacer siempre cuando canta Tú me enseñaste a ser infiel. Que es que habla que las chicas también tienen que ser infieles a los muchachos. Bueno, sube a las chicas. En determinado momento veo que lo rodean y veo que a una le besa. La besa, le da un pico y le besa los pechos. Ah, ¿cómo? Le hace así, mire, le hace así. Así y después hace. Bueno, así le hace. No, yo no puedo creer. Al rato, señora, yo no puedo recrear todo. No entendí, hágalo de eso. No, va. No, no. Se lo hago una vez, disfrútelo. Después veo que la chica, señora, agarra su mano derecha y Dani, la lleva al miembro del cantante. A tocar el títere. Todo el mundo dice que lo toqueteó. Señora, yo lo voy a leer porque no quiero carta documento. No tiene la imagen. Este programa está limpio. Y no quiero ensuciarlo. Por eso lo que recrea el Diario Popular en su página 30 dice lo siguiente. ¿Qué? En ese momento, la joven, después que le da el pico, después que le besa a la Lola... la Mona, la chica, le dice, en ese momento la joven le levanta la remera, le mete la mano por el pantalón y comienza a tocarlo, pero chico. Pero lo están acosando ahí a la Mona, en serio. No, pero él las abraza, las une así, las hace la suerte a las chicas. Y después la chica le mete la mano, dice el Diario Popular. Yo no quiero tener que... Bueno, pero ¿qué hicimos ayer todos los periodistas? ¿Qué hicimos? Llamamos a la Mona Jiménez para que hable. ¿Y qué dijo la Mona? Claro, hay que escuchar, porque por ahí... Si no me están apuntando, digo, ya ha tomado todo el vino. Sí, todo y hay una parte que la cara de la Mona se transforma. Señora, mírenlo después en Google. Total, pero ¿para qué se lo voy a mostrar? Es un sex symbol la Mona. En YouTube, ¿es medio un sex symbol la Mona? Chicos, yo no es sex symbol en Córdoba, lo adoran, fortuna recauda. Bueno, ¿qué dijo la Mona, señora? Dijo, no sé de qué se trata el video. Como si él hubiera estado ahí. Y no sabe. Solamente que alguien me haya pedido que le bese el tatuaje. Claro, dice, cuando la chica se le acercó a él y le abrió el oído, dijo, besame el tatuaje. ¿Y qué era? ¿Que se sabe de qué era el tatuaje? Por ahí le llamó la atención. En el videito no llegué a verlo. Bueno, parece que, bueno, la versión de él es que la chica le dijo al oído, besame el tatuaje. Son cosas que de la adrenalina, del momento, el recital, qué sé yo. Igual a mí lo que me llama la atención es cómo a la chica no le importa nada. Primero el pico, el otro beso en las lolas y después que ella... Él le agarró la mano y se la lleva. Él le agarró la mano. En una parte me parece que él le agarró la mano y se la lleva. Resolía. Y ella se queda, y se queda. ¿Pero qué es la novia por ahí? No, es una fan de ahí. No. Lo hago porque ellas me lo piden, dice la Mona. Pero por favor. Lo hago porque ellas me lo piden. Bueno, no hago cosas raras en el escenario. Respeto mucho a las chicas. Dijo la Mona Jiménez, dio su punto de vista. Señora, está el video, mírelo, sáquese las ganas y después sacará su propia conclusión. Si la chica quiso, lo tocó, la agarró la Mona, lo que sea. Nos vamos ya mismo con otro sartenazo. Señora, sigue la telenovela Horas Preferidas Mías. La semana, hasta ¿cuál la semana será? Digo, a Gisela Bernal, después fue Cintia Fernández, que tenemos sartenazo de Cintia Fernández. Y ahora seguimos con la telenovela Daniel Osvaldo, Jimena Barón. ¿Por qué? Porque, se bueno, Jimena Barón dice que trata de arreglar las cosas ponerle de buena manera. Paño frío. Sí, y que no va a hablar más, dice Jimena Barón. Esperemos que sigas hablando, Jimena Barón. Pero bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Dónde está el quilombo? Parece que él está muy deprimido. Dice que el representante del club lo llama todo el tiempo para ver cómo está. Y apareció... ¿Pero de qué club? ¿Del de inglés? De Boca. No, pensé que era todo el club que van a tratar de arreglar. Lo que pasa es que el pase de él... Si hace 3-4 días que no va a Boca. No va, porque tiene que... Dijo lumbalgia. Tiene un problema así. Ah, de salud. Bueno, yo me confundo con los bailarines, si era lumbalgia o no, pero en este caso dice Daniel Osvaldo que tiene problemas de lumbalgia. Bueno, ¿lumbalgia es? No sé. Lumbalgia. Él me dijo plumbalgia también. Chicos, ¿dónde está el sartenazo del día de hoy? Apareció la ex mujer y madre de otro hijo. El hijo que se llama Gianluca. ¿Cuántos hijos tiene? Claro, el tema, ¿sabes qué pasa? Lo que dicen los representantes de Daniel Osvaldo, lo declaran insolvente. Porque tiene todo a nombre de otro, dice. Entonces no tiene plata. Bueno, sí, pero eso no es real. Todo el mundo lo sabe. Bueno, entonces ella, ¿qué hace? Lo demanda y lo critica por evasión fiscal y estafa a esta mujer. Esta mujer que estuvo casada con él, que se llama Nina Ortlinger. Lo demanda, que fue la mujer es la italiana, ¿no? No, es una de acá. Es una de acá que tuvo. Después está la italiana nombre, que tiene dos pibes. Claro. Otro. A ver, ¿cómo? Daniel Osvaldo tuvo una mujer. Una argentina. Tuvo a Gianluca. Sí, esta, que es Nina. Con un nene. Ana Nina
Ortlinger. Sí. Y después está en Italia otra que tiene dos hijos más. ¿De él? Bueno, y ahora Jimena Bar... Exacto. ¿Tiene cuatro hijos, eh? Sí, le mandamos un beso a toda la familia. Bueno, ¿qué declara él? Que es un insolvente, dice. Pero dice que la fortuna, dice Ana Nina, la fortuna de Daniel Osvaldo asciende a cuánto, señora, escucha atentamente. ¿Cuánto? 30 millones de euros. Bueno, yo te recomiendo algo, Daniel Osvaldo. Si estás deprimido, volvete en sí, habla con tus abogados, firma los cheques y acomoda a todos, porque si no, no puede ser esto. Chicos, por todas partes que reclaman, la mujer la van a desalojar porque no tiene casa. Bueno, aparte lo denunció, que no va, cuando viene acá no lo va a ver el pibe, que hace años que no lo ve, que a veces hace 2 años, a veces 6 meses. Bueno, ponete las pilas. Y nada, arreglate eso. Chicos, más adelante, ¿con qué vamos? ¿Qué el pájaro canilla? Eso me lo cuentan el pájaro después me lo cuenta. Próximo bloque, ya está acá el doctor Cormillot. Lo vamos a disfrutar todos, vamos a aprender mucha cocina. Hay de todo hoy, música, el ganador de... ¿Quién? ¿Quién? ¡Gardel! ¡Alberto! ¡Alberto Alcalá! Corte y volvemos. Mandanos tu fotito, dale. ¡Dale! ¡Buenísimo! Hoy ya es viernes. Último día de esta semana para que te conozcamos. Como hizo Jessica, muy bien. ¡Qué torta que se armó! Muy bien, ¿eh? Ella sabe, ¿no? Vale, debe saber algo. Marcelo de Wilde también. Beso para todo Wilde. The Wild. Viviana Brunet. ¿Qué está haciendo? Pasto pizza, no veo de acá. Lío de Barcelona. Desde Barcelona. ¿Es Messi? ¡Ay, claro! No la había visto. Me la recomí, chicos. Pausa, ya venimos. Muy bien, ya estamos de regreso en ¿Qué Mañana? ¿Hoy es viernes? ¿Hoy hay fiesta? Bien. Frutish, tengo todo, ¿no, Gonzalito? ¿Saben lo que voy a cocinar? Estas sirven para el desayuno, pueden servir para la tarde, para en cualquier momento. Se usan en todo el mundo. Se llaman en España torrejas. Ah, mi abuela le decía tostada francesa. Si no, ¿sí? French toast. Otras le dicen pan perdido, porque es para aprovechar el pan que ya estaba perdido. Que decís, ya está viejo, ¿qué hago con esto? Nunca comí. ¿Ok? Son exquisitas, están en muchos desayunos. Alguno, no sé si alguna vez fuiste a un hotel que hacen desayunos de esos grandes y demás. Muchas veces una de las cositas que hay es tostadas francesas, que es pan como bañado en huevo. Ahora lo vamos a hacer. Están fritos y por arriba se le pone como una miel o maple, diferentes productos. Yo hoy voy a hacer tostadas francesas con todos los secretos. Te voy a mostrar el pan ideal para utilizar. ¿Sí? Vamos a hacer tostadas francesas y por arriba le voy a poner frutas que pueden ser frescas o frutas con un licor de frutillas. Voy a utilizar frutillas flambeadas, una bochita de helado y tengo algo que se transforma en un super postre también. Todos los secretos de las tostadas francesas, ya. Pan perdu. Sí. ¿Sabapia? ¿Está bien usted? Hola, Gonzalito. Está tranquilo. Hola, bueno, vos. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con las... tráeme la miel, pero la miel de abeja virgen que te pedí. Dale. Por favor. ¿Sí? Buen día, Doc. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Yo muy bien y contento de que esté con nosotros como siempre. Muchas gracias. Hoy he venido con un invitado. Bien. Dos invitados. Bienvenido el doctor. Mire, con lentes. ¿Cómo se llama? Con lentes. Bueno, le hemos puesto Hugo, porque Hugo Chávez, el hombre sin cejas. Sí, pero es hombre. Es hombre, por eso lo hemos cubierto hasta que mostremos lo que es necesario. Bien, se va a ver el Hugo desnudo entonces. Se va a ver el Hugo desnudo, exactamente. Vamos a ver si es como trasplantes. ¿Es Hugo o Huguito? Veremos. Es Hugo o Huguito. Y puede ser Huga también, en un momento dado, porque es se lo puede transformar. Pero hoy, como vamos a hablar de los trasplantes. Tenemos primero un video hermoso que habla de los trasplantes y que lo cuenta de una manera que es realmente emocionante y yo creo que a usted le va a gustar verlo. Bueno, veámoslo. Lo tenemos a mano y si lo largamos. Ahí está. Ahí está. Thank you.
Emocionante, bueno, la verdad, emocionante, impresionante. Muy bien. Muy bien. Impresionante. Agradezco a la producción. Bueno, acordémonos, mañana es el Día Internacional del Trasplante. Mañana es el Día Internacional del Trasplante, por eso que estamos tocando ese tema el día de hoy. Bueno, ¿qué es un trasplante? Después yo tengo una serie de plaquitas que le voy a mostrar, pero básicamente es cuando se pasa un órgano o un tejido de una persona a otra o de la misma persona. Ah, también el mismo cuerpo puede generar partes para... Exactamente, y entonces lo vamos a ver. Vamos a ir de arriba hacia abajo. ¿Cuáles son los trasplantes que más comúnmente se hacen? Uno de los trasplantes más comunes es el trasplante de pelo. Pelo, sí. Que es el autotrasplante. Te sacan de un sector... Te sacan de la parte de atrás y te ponen adelante, que es la parte donde más... Nos quedamos más pelados, digamos. Exactamente. Entonces te sacan de la parte de la nuca, que difícilmente es el pelo más resistente que hay. Bien. Después, otro que es muy común, pero que yo, leyendo y viendo lo que dicen los oftalmólogos, es el de córnea. Que hay mucha espera. Aparentemente hay países que tienen menos de un año de espera en trasplantes de córnea. Pero acá es como que todavía no está lo suficiente. Si bien hay una ley, uno es un donante presunto, pero el sistema no está lo suficientemente aceitado como para que aparezcan todas las donaciones, y hay gente que se pasa mucho tiempo. Y aparte, según el órgano, hay que hacerlo muy rápido, ¿no? Hay que tener todo muy aceitado. Como la córnea es la que se puede esperar más tiempo. Porque tiene poca vascularización. Después tengo cuánto tiempo se puede esperar para la placa. Órgano. Pero hay algunos que son muy corto el tiempo y hay otros que no, que se pueden esperar. En el caso de la córnea son días, ¿no es cierto? Bien. Bueno, siguiendo hacia abajo, el otro trasplante que se puede hacer es el trasplante de pulmón, que se hace en los casos de las personas que tienen enfermedades graves y que han perdido la capacidad respiratoria, ¿no es cierto? ¿El pulmón se puede trasplantar un pulmón o generalmente son dos? No, dos puede ser uno o puede ser dos. Ah. Y puede ser en algunos casos de donante vivo. En el caso que sea de donante vivo, se requieren que sea más de uno, porque entonces le ponen el lóbulo de una persona y el lóbulo de otro. Eso es más complicado. El otro trasplante que se puede hacer, que requiere poco tiempo, que lo máximo que puede estar son 4 horas afuera del cuerpo, que la persona donante fallece. Exactamente, es el de corazón. El trasplante de corazón que ha tenido desde el primero que hizo Christian Barnard hace muchos años en Sudáfrica, hasta ahora los avances han sido significativos porque básicamente han aparecido las drogas que son inmunosupresoras, o sea, las que hacen que el organismo no rechace al órgano implantado como una cosa ajena. ¿En Argentina se hacen muchos trasplantes, por ejemplo, del corazón? Sí, en Argentina, ahora te voy a mostrar la cantidad. Tenemos las cantidades. Se hizo 100 y pico el año pasado. 100 y pico por el año pasado, uno piensa que son 2 o 3 nada más. No, porque esos son los que salen, los que llegan a la prensa. Y hay muchos centros de excelencia, y el INCUCAI es uno de los organismos del Estado que realmente merecen confianza de la gente. Viste que hay algunos organismos que merecen más confianza, otros menos confianza. Bueno, el INCUCAI es uno de los organismos que despierta confianza en la gente con respecto a la seriedad. El otro es el hígado. El hígado es otro trasplante. El hígado tiene una capacidad de regenerarse muy grande. Vos sabés que, por ejemplo, si a vos te operan el hígado, crece. Te sacan cortar un pedacito. La mitad de, exactamente. Yo tengo una operación de hígado, sacaron un lóbulo, y al poco tiempo, a los meses, al año, ya el lóbulo estaba como... Pero hay algunos casos de cirrosis. Te donde puedo la preguntar, persona, sí. Te saco un segundo de tema, pero el hígado, ¿qué es lo que hace en el cuerpo y por qué se llega a un trasplante de hígado, que necesites un trasplante de hígado? Mira, se llega, lo que hace el hígado en el cuerpo es transforma prácticamente todo lo que nosotros ingerimos pasa por el hígado. ¿Es y el ¿el hígado se encarga de procesarlo, de purificarlo exactamente y de transformarlo? ¿Por qué se llega? Se llega justamente hoy, creo, empezó ayer un congreso muy importante de hepatitis que se está haciendo en un hotel de ahí de la zona de Retiro, la Sociedad Argentina de Patología, donde las causas para las cuales una persona llega a un trasplante hepático son por una hepatitis viral, que muchas veces la gente no se hace los anticuerpos o no tiene. Hoy hay vacunas para la hepatitis, no para todas, pero la hepatitis es una, en algunos pocos casos los medicamentos, en muchos más casos el alcohol, y en todavía muchos más casos lo que provoca enfermedad del hígado es la obesidad. Se llama hígado graso no alcohólico.
que si la persona sigue, esa tarda mucho más en desarrollarse, ¿no? Pero la pero persona la se puede producir una hepatitis. La más común que llega a la cirrosis es cuando hay un virus o en el caso de los alcohólicos. Perfecto. Entonces tenemos el hígado. El hígado, entonces vos mismo, si vos mismo le podés donar un pedacito. Ya el hígado es un hígado. Está estropeado y hay que sacarlo y hay que poner el hígado de otra persona. Perfecto. Bien, vamos a sacar el estómago, porque eso nos va a permitir sacar un trasplante muy raro que hay, que es el trasplante de intestino. Ah, ¿existe? ¿Todos los cientos de metros que tenemos de intestino te los trasplantan? Se pueden trasplantar parte del intestino, no totalmente, pero se puede trasplantar parte del intestino. Es un trasplante muy poco común, y creo que el año pasado se hizo solamente uno. ¿En Argentina se hizo? En Argentina, sí. Este es el páncreas. El páncreas también es nuevo y está habiendo trasplantes de páncreas todavía muy poco. El más común de todos, fuera del de córnea y del de pelo, es el que vamos a ver acá, es el trasplante de riñón. Ah, ahí está. Que tomó su fama, ya era conocido, pero a raíz de la operación de Jorge Lanata, sí, que se hizo un trasplante con un donante vivo. Uh-huh. Es el segundo que se hace en el país. Ahora hay un caso en Córdoba que dos cuñadas se trasplanta. Una cuñada se lo va a donar a otra. El trasplante de riñón suele ser muy exitoso. Y se da en personas o que son hipertensas. Acá lo que se ve, el riñón es un tejido que va tomando líquidos de la sangre y los va transformando. No es un filtro solamente, sino que produce, filtra y produce. Entonces se saca el riñón, no se saca el riñón, se desconecta, sí, esta de parte conductos. Del riñón, el otro riñón queda. Ah. El riñón que está fuera de uso queda, pero lo que se le trasplanta, se desconecta la arteria, la vena y el uréter, que es este cañito que va llevando la orina hacia abajo. Entonces, le vuelven a conectar las mangueritas al nuevo. Y se le pone la manguerita al nuevo, exactamente. Y después tenemos el páncreas también, dijiste. El páncreas es algo que es bueno si se puede llegar a trasplantar, ¿no? Porque el páncreas, cuando no funciona el páncreas, lo que se produce es una diabetes. Galopante. Sí, exactamente. Entonces es necesario, se hace generalmente en casos de diabetes que han sido incontrolables, pero todavía no tienen la misma eficiencia, la misma eficacia, la misma seguridad que tienen. Cuestión de tiempo, digamos. Después, ¿lo va a desnudar? Hay uno que es particular, lo vamos a desnudar, porque hay un trasplante del cual se ha hecho solamente, ha habido un caso o dos. Pero resulta que hay en Sudáfrica, hay pueblos que viven en el interior, ¿no? En Sudáfrica es sí, muy moderno. Sí, en las partes más de los pueblos originarios de Sudáfrica y demás. Entonces, se hace la circuncisión, pero se hace la circuncisión de una manera medio no muy higiénica, digamos. Sí, con un machete, andás a ver con qué la hacen. Y entonces hay muchos jóvenes que pierden el pene. ¿Porque se infecta? Sí, se infecta. Infecciones se llevan el pene, porque pueden hacer gangrenas, o sea, no es una infección completa, porque además tampoco tienen antibióticos. Sí, o sea, cuando ya llegan a la consulta, es decir, hay antibióticos en Sudáfrica, por supuesto. Pero los pueblos estos originarios tienen sus tradiciones, entonces le ponen yerba, le pondrán cosas, mientras sigue avanzando la enfermedad. Y finalmente, el último de los implantes. O sea, revistámoslo directamente. Recordamos. Entonces es el trasplante de pene que en este caso ha tenido éxito. Con todo lo difícil que puede ser, imagínate, para un joven o para cualquier persona, perder su pene, ¿no? Así seguro. Que esto es una cosa que seguramente va a ir creciendo. Hay otro trasplante que no te puedo mostrar el lugar, pero sí te puedo mostrar. Dentro de los huesos está la médula, sí, y hay el hueso de la cadera, el hueso del esternón. Ahí está la médula ósea, que es diferente de la médula espinal, la que va por adentro de la columna, la que lleva los nervios. Y esa médula es la que produce los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, los tejidos de la sangre, sí, ¿no es cierto? Entonces, en algunos casos, cuando hay enfermedades de la sangre, ahí lo que se está trasplantando son células sanguíneas que son las progenitoras, o sea, son las mamás, o el papá, digamos, de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y de las plaquetas. Está bien, de la sangre, de la sangre. Entonces se trasplantan. Y volvés a generar. Y se vuelve a generar, y eso se hace en el caso que hay leucemia. Y también hay otros trasplantes, por ejemplo, de cara, ¿puede ser? Sí, ahora vos sabés que, como pensé que posiblemente me lo ibas a preguntar, traje una, en las láminas que traje una con trasplante de cara, que cada tanto aparece uno. Sí, que son impresionantes. Hubo uno que no mencioné, que es el trasplante de piel.
El trasplante de piel es otro trasplante que se hace, que generalmente puede ser de la misma persona. Eso es cuando tenés una operación, quemadura, un accidente, quemadura, accidente, si te trasplantan de una pierna. Y es como que lo sembrás, ¿no? Lo ponen y se empieza... En algunos casos se siembra porque hay trasplante de piel artificial y en otros casos es la propia piel que se agarra que ahí. Se pone, exactamente. Con lo cual, el rechazo, por supuesto, es mucho menor. Yo traje algunas placas, si las podemos ir viendo, si sí, te parece. Claro, Ariel. Vamos a ver las placas. Entonces tenemos acá, el trasplante puede ser de la misma persona, ahí está en inglés, que dice algo, sí. Puede ser de otra persona o puede ser de un animal, porque hubo uno que también omití decirte. Acá tenemos el corazón, a si ver, me permite mostrar. Volvemos acá. Tenemos el corazón y entre la aurícula y el ventrículo hay una válvula que separa, que otro día le trae el otro corazón que se ve bien la valvulita, pero esta válvula es la que permite el pasaje de la sangre. En algunos casos hay insuficiencia, o sea, no cierra bien. Esa es la que, digamos, separa la sangre que ya está limpia de la oxigenada, de la que no, de alguna manera. Ayuda al pasaje, ayuda a que la circulación adentro circule bien. Es una glándula que tiene que cerrar, perfecto. Tiene que estar, tiene que abrir bien y tiene que cerrar bien. En algunos casos no abre bien y en otros casos no cierra bien. Entonces ahí se hace trasplante de válvulas de cerdo. Es prácticamente el único trasplante que se hace de un animal a un humano. De un animal a un humano. Está Vemos bien. Si puedo seguir con las placas, te muestro muchas de las preguntas. Acá tenés la el primer que hizo una cirugía de nariz en el siglo 7 antes de Cristo. No sé si había una imagen 600 donde antes de Cristo ya sí, había una. Esta es del siglo 15. Que tiene esta imagen. Entonces ahí era con la misma piel, pero la persona tenía que estar un par de meses con el brazo así, era bastante incómodo, como te podrás imaginar. Pero usaban la misma piel para la... de la persona. ¿Y había anestesia en esa época? No, era agarrotazos o con alguna hierba que te darían, o alcohol. No, era bastante dolor. Sí, con alguna cosa te darían. No se sabe cuál es el... No hay documentos que digan cuál era el resultado de este tipo de operaciones, pero sí, en realidad se hacía. Seguimos con las imágenes. Bueno, ¿quién es donante? Todos somos donantes, salvo que diga que no. Ah, eso está bueno. Uno se puede registrar como donante también en el registro civil, en INCUCAI, o puede, si no decís nada, sos donante. Sos donante. Pero ahí tenés que contar con la colaboración de la familia que diga que sí y del equipo médico que avise. En el momento tenés un accidente, voy por la calle, tengo un accidente, sí. Yo soy donante, pero le preguntan a tus seres queridos, y a tu esposa, a tu papá, a tu mamá. Y después uno tiene que contar con que el equipo médico le avise al INCUCAI. Y que esté disponible y que sea todo. Exactamente. Porque ya es bastante difícil salir y decirle a una persona, mire, su familiar ha fallecido. Sí. ¿Quiere ser donante? O sea, es una cosa que hay en que en el momento puede ser chocante, pero digo que conozco gente que lo hizo que y lo después hizo. Se sintió muy, por eso, pero muy bien. Mucho el mejor. Asunto es si el equipo de salud está preparado para manejar una situación de esas, pero psicológicamente. Sí, ¿no? Vemos la próxima entonces. A ver. Acá lo que tenemos en esta placa, la familia puede autorizar, las religiones importantes autorizan, porque eso es una duda, y no hay límite de edad. Buenísimo. Porque imagínate que es un chico que hay que hacerle un trasplante porque necesitas un órgano del tamaño de ese chico. Seguro. No, depende de la edad de quien va a recibir. Perfecto. Sí. Pero en general es gente menor de 65, ¿no? Pero siempre depende del estado, porque alguien puede tener más de 65 y puede estar impecable. Y estar entero. Seguimos con la próxima. Bien. Acá tenemos los criterios. ¿Cómo se elige? Bueno, primero si queda cerca, de acuerdo a la cantidad de tiempo. Sí. Después si es compatible. Todos los sistemas de compatibilidad, de sangre y los mecanismos de defensa. La situación en la que está el paciente, el que falleció, y la situación clínica en la que está el que va a recibir. A recibir. Porque hay algunos que necesitan con más urgencia que otros. Y finalmente la antigüedad en la lista de espera. A dos personas que están en igualdad de situaciones, el que es más antiguo recibe primero. Perfecto. Y la gente tiene confianza en INCUCAI porque sabe que eso se ha respetado. Cuando han aparecido famosos, han tenido que pasar a la lista de espera. A la lista y punto. Como cualquier otro, exactamente. Bueno, muy bien. Vemos la próxima entonces. Acá tenemos, los en el 2014, ¿ves? El corazón, estos son 101, los números, yo te pregunté, sí. Corazón. Pulmón 42, hígado 359, páncreas 69, riñón 1200, intestino 1. Bueno, el riñón es lo que más está... Después de la córnea, que creo que páncreas era bastante también, ¿no? Pico. 69. Páncreas 69 es bastante. Va creciendo. Es una cosa que va creciendo. Muy bien. Vemos la próxima.
La lista de espera. Es ¿qué lista de espera hay? Fíjate, 106 para el corazón, 188 para el pulmón, 1118 hepática, pancreática 14, renal 6000. Ese es el riñón, digamos. El riñón. El renal. Intestino hay 10 en lista 10 de espera. No tengo la lista de espera de los trasplantes de córnea, pero sé que son muchísimos. Ese dato no lo tengo. Y acá en la próxima. Una pregunta como me dice, ¿hasta cuánto se puede esperar? ¿Ves? En la córnea hasta 10 días, pero el corazón solamente 4 horas. En 4 horas tiene que estar, claro, ya en el estar, nuevo, sí. en la persona que lo recibe. El pulmón 8 horas, el hígado 12, el páncreas 17, el riñón 36 y el intestino hasta 6 horas. Apa. Sabes que la mayoría es menos de un día, ¿no? Sí, el riñón un poco más y la córnea es la que más aguanta. Y aparte me imagino con todos cuidados muy, muy específicos. Exactamente, sí. Eso es la técnica en general, la gente de Licucay la tiene muy bien desarrollada. La técnica de el cuidado del órgano. Lo que falta desarrollar un poco más es la técnica de que la gente lo haga, de que la gente tome la decisión. Seguro. Hay países más, bueno, que estén muy, muy adelantados y que directamente casi no haya listas de espera, ¿sabes? Hay países que tienen menos listas de espera que nosotros. Mm. Sí, países que han empezado con las campañas y con los trasplantes antes que nosotros, que generalmente son los países nórdicos de Europa y en algunas regiones de los Estados Unidos. Está bien. Sí. Es la gente y también es lo que vos decís, ¿no? Todo el sistema para poder hacer esto. Es la gente que no le tenga miedo. Que no le tenga miedo. Y después tienen que estar los medios para poder instrumentar todo esto, ¿no? Eso es, sí. Bueno, es un desafío. Tenemos unas poquitas más, así llegamos a la de cara, que es la que voy a... Acá está. Acá está. Esta es la última. Esta es el trasplante de cara. A la izquierda tenías la cara como le había quedado a este muchacho. Este lo hicieron un accidente. Había uno que era un accidente, otro que lo había atacado un oso. ¿Un oso? Un oso, sí. Y le había destruido la cara. No recuerdo si era este el caso, ¿no? Sí. Pero vos ves que la cara le quedó bastante... Bien, o sea, una vez que se pase la hinchazón, no es una cara que se van a dar vuelta para decir... Para no, mirarte como mirar. Sufría antes este chico. Exactamente, este que señor. Era una cosa imposible de salir de la calle o de tener un trabajo, ¿no? Bueno, es una persona que puede reintegrarse a la vida, lo cual es muy importante. Sí, porque ahí lo tenés todavía, no le creció el cabello, etcétera. Sí. Una vez que eso se deshincha todo, queda perfecto. Muchísimo mejor, así es. Bueno. Así que bueno. Bueno, muy bien. Este... lo de hoy, el mensaje es el que usted vio en el comienzo de ese video tan hermoso que trajo la producción. El video, explícaselo a la gente, porque por ahí alguno lo dice, pero ¿cómo es esto del perro? El perrito seguía mucho a su dueño y un día el dueño fallece. Trasplantan el órgano a otra persona y el perro va siguiendo a la otra persona, diciendo, cuando uno dona, la vida sigue en otro. ¿No? Está bien. Está buenísimo. Sí, está duro, pero sí. Pero es real. Así que bueno, doc. Lo que tratamos es de alentar a la familia y de alentar a la gente. En fin, siempre pensar en la muerte es una cosa muy dolorosa, pero lo que uno trata es decir, bueno, hay alguien que puede estar beneficiándose de algún órgano, si usted puede continuar dando vida aún después de y es fallecido. Una forma de siempre seguir ayudando, compartiendo y dar el ejemplo. Así es. Bueno, le agradezco mucho. El lunes nos vemos. Por supuesto. Y nos vamos al corte disfrutando de este lindo video que trajiste hoy. Gracias, doc. Gracias. Nos vemos. Esto es Que Mañana. Música, humor y comida. ¡Qué mañana!
Torrejas, pero antes veamos cómo va a estar el clima hoy, sábado y domingo, para el fin de perfecto. Semana. Perfecto, húmedo va a estar el día, no te voy a mentir para nada, porque de hecho el pelo no miente, chicos. Bien. 98% la humedad, no hay nada que hacer. No llueve, listo. Está lloviendo, ¿no? Mira eso. No llueve, ¿no? ¿Cómo no? Se vino el agua. No es húmedo, hay agua a morir, mira, esa es la cámara. Bueno, sí, ponchame otra, porque se me complica, no se me complica. Sí, llueve, estaba pronosticado ya para la mañana y para la tarde de hoy. Es por hoy, ahora te voy a contar qué va a pasar el resto del finde. La temperatura máxima para hoy es de 21 grados. La actual, 19 grados dos décimas. Ay, el día se presenta compliquetti. Complicado. Sí, desde temprano. A la noche, las como lluvias. Está que tenemos la fiesta de los 300 programas. Va a llover muchísimo. Llueve. Pero está bueno, pero porque si es bendición, son 300 programas más asegurados. Ahí está, ¿no? Ponele, ahí está. Un beso a Tony. Bueno, lluvia por la tarde, mucha lluvia por la noche también. Salgan con paraguas sí o sí, con botas y piloto, porque yo les avisé. ¿Qué pasa el resto de la semana? Mirá, para planear el finde. Sábado, mínima 16, máxima de 20. Y se esperan lluvias solamente por la mañana del sábado. ¿En serio? Solamente. Después mejora muchísimo. Porque, más o menos. Sí, bueno, no tan estricto como a las 12. Para el domingo, mínima 12 grados, máxima de 18. Y el cielo algo nublado. No, el domingo va tranqui. Atendí el lunes. Porque el lunes baja un poco la temperatura. Mínima 11, máxima de 19. Pero hay pronóstico de lluvias por la tarde del lunes. Y se dice, las malas lenguas, que llovería casi toda la semana que viene. ¿El frío cuando viene? ¿Se sabe algo? ¿Escuchaste algo? Pregunto sí, en serio, no, pregunté en serio. Todavía no hay noticias del frío, pero podría llegar el frío más como de otoño normal y lógico de todos los otoños pasadas temporadas, recién el fin de que viene. Upa. En una semana quizás sí, chicos, tenemos frío normales. Bravo, gracias, Sil. Empezamos primero cuidándonos. Sí. Las torrejas, vamos a hacer lo siguiente. Mirá, son muy fáciles de hacer, son muy ricas. Un desayuno para el sábado, el domingo. Estas están muy, muy buenas. Más mañana, a la mañana llueve, dijiste. Sí, así que un montón. Mañana sábado podemos programar este desayuno. Bien. Yo voy a empezar al revés. Es muy simple de hacer. Will, vamos a colocar acá de aceite. Les digo, normalmente se pueden hacer con manteca. Bueno. ¿Sí? Vamos hoy con aceite. Vamos a calentar aceite. ¿Cómo se empieza haciendo esto? Yo empiezo por el final. Miren lo que tengo acá. Estas son las torrejas o tostadas francesas, ¿sí? Que las puse en remojo. Normalmente, ¿por qué utilizar pan viejo? ¿Se acuerdan que les dije que le dicen pan perdu? Tostadas francesas. Son hechas con pan viejo, el pan que ya no servía, que era muy duro. Porque si el pan está duro, cuando lo meta en esta mezcla, va a poder absorber y no desarmarse. Si es pan fresco, se desarman todas. Claro. Entonces, una vez que tenemos, ¿cuánto tiempo ponerlas en la mezcla? Que ahora les voy a mostrar cómo se hacen. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo? Media hora mínimamente. Bien. ¿Sí? Porque lo divertido, lo que debería hacer acá, es que la mezcla por donde las paso llegue al corazón del pan. Cuando las comes, entonces son tiernas. Si es una torreja donde vos comes y adentro ves blanco el pan, no están buenas. Todo lo que tenés que hacer, acordate, dejarlas 30 minutos mínimamente. Ahí y ahí. Vamos a ir poniendo torrejas. Acordate que las cocinamos no a todo lo que da el aceite, porque esta mezcla tiene lo siguiente, fíjate. Huevo. Azúcar. ¿Qué hace el azúcar? Se va a caramelizar, le da color a la mezcla, aparte de sabor. Leche. Yo tengo 6 huevos, 100 de azúcar, 200 de leche. Ahí. Batido. Mezclan. Sí, hay que mezclarla, batirla en un bowl amplio. Ven cómo me trae Gonzalito. Muy bien. ¿Estás un profesor? Sí, está dando vuelta. ¿Está el chino hoy? Sí, vino. ¿Cómo lo ve de salud? Vino a bien, bien. Bien, lo trató bien está. Estos días, vi a la Gonzalo. Que lo dirigía. Bien, bien, Eugenio. Vamos, con Gonzalo. A ver, yo le quiero primero mandar un gran beso a su abuela. Abuelo, abuelo. Al abuelo. ¿Cómo abuelo es que... Horacio, cumple 80. Ah, Horacio, no me da mucho abuelo Horacio. La abuela sí. La abuela sí. Horacio, 80, le mando un gran beso. Igual, 80 pirulos, Horacio. Mañana hacemos la fiesta. Bueno, y mañana hacemos la fiesta, Horacio. Estamos. Muy bien, hay que festejar el cumpleaños de los abuelos siempre. Catering y se lo cobró. Gonzalito, ¿le cobraste el catering a tu abuelo? No. Sos un desastre. No. Bueno, no, Gonzalito es muy bondadoso. Sí. Yo no fui, Ariel, fue él. Siempre trae regalos. ¿No? Nunca lo vi.
yo tampoco. Hoy puede pagar los tragos. Buena idea. Por ejemplo. A ver, chicos, el pan es viejo, duro. Estos son los panes que pueden comprar, pan de campaña. Pan... ¿Cómo se llaman estos panes? Pan de campo. Pan de campo. Pan casero. Era la... Este era el pan que llevaba Peter. Pan casero. ¿Se acuerdan de Pedro, no? Las brusquetas de rico. Sí, es verdad. Pedro. Le convidaba a la suegra. Ah, exacto, ya entendió, Alexis. Pedro, el de Heidi. Se llevaba el pan. ¿Se acuerdan que hicimos algo esta semana que hacía Pedro? Sí, ¿qué hacía Pedro? No me acuerdo, pero era raro. No, ¿cómo era raro? Algo con ovejas. Algo raro. Ah, la fondue. La qué raro, usted siempre es mal pensada, Silvina. Hacía el queso viejo, llevaba los recortes del queso y el pan, y para comer algo caliente calentaba un poquito el queso y porque estaba durísimo. Estuvo re presente Pedro. Pero Pedro le quedó marcado a Silvina. Sí. No sé qué cosa le pasó. Así. La mezcla, por ejemplo, en mi casa, en lo de mi abuela, directamente mi abuelita agarraba. Ah, tranquila la abuela. Era tranquila, decía una copita no le hace mal a nadie. Entonces le ponía un poquito de Oporto. Bien borrachos. ¿Sí? Oporto en la mezcla del huevo. Acá hay gente que le pone canela. Esto ya depende mucho del país. Los españoles a las torrejas muchas veces le ponen canela. Otros ralladura de limón. Silvina de bergamota. ¿Qué sé yo? ¿Qué es el...? ¡Ay, qué gracioso! ¿Qué? Es la mezcla de... Eso. ¿Vieron las...? Ahora sigue habiendo, ¿no? Este, una mandarina recarnosa grande. Está buenísima. Tiene un sabor impresionante. ¿Nunca trajiste? No me hagas hablar. Bueno, no, nada, trae algo vos también, la verdad que... Yo traje esto. Una factura, el único... Rinaldi todo el tiempo ahora lleva, desde que le dijimos que era marrete, empezó, sí, ahora hay que parar. Día por medio se trae la factura. La consternó. ¿Cuándo trajo? ¿Cuándo trae? A ver. Producción, que hable producción. No, hablo yo. Perdóname, Dani. Me calentó calentada. Ahora te voy a defender. Nosotros, cuando estamos 8:30 trabajando en la producción, nos comemos la factura que trae. 10 menos 5 no quedan cuando llegan. Yo llego a esa hora. Tiene razón. Estamos. Toro. Bueno, al toro, sí. ¿Qué es egoístas. Frutillas. De mi orto. Las frutillas también tienen frutillas en el orto, Rico. Esto es lo siguiente. Leche, mucha leche. Así como están, las sacás, azúcar impalpable, las comés, son riquísimas. Número 2, una ensalada de frutas por arriba, va bien. Con miel, quedan espectaculares. Y si no, también podés agarrar un poquitito de manteca. ¿Sí? Ay, ya, cuidado con lo que dice. Guarda. Sí, guarda, porque eso de que salpica así te podés quemar. Pones unas frutillitas, le podés poner apenas azúcar o miel. ¿Les gustan con miel? Sí, dale. O con miel y azúcar. Una, bien, a mí lo que hay algo que me gusta que no tengo acá, que es la cuchara para miel. Ay, es impresionante. Comprátela, la miel es, viste que cuando utilizás miel chorrea siempre el borde. La cuchara de miel es una cucharita redonda que tiene toda una canaladura. Todo, con un huevito todo canalado. Entonces vos agarrás, das vuelta, la miel se mete de medio adentro, te da tiempo a sacarla, poner y después volverla a su lugar y no ensuciar todo. Bueno, no sé por qué me acordé, pero bueno. Ahí. Miren. Las frutillas no las vamos a cocinar mucho tiempo, es un toquecito, un ratito nada más. Las torrejas, si pones el aceite a todo lo que da, ¿cuál es el problema? Se te queman. Se queman, se oscurecen mucho. Claro. Acordate que yo te dije que tenían ¿qué? ¿Qué tenían? De todo. Sí, no, azúcar, abundante azúcar, y entonces mirá, se empiezan a dorar en demasía. A mí igual, a propósito, voy a dejar que los dos lados se hagan doraditas. Por ejemplo, en mi casa algunos les gustan acá. Sí. A mí me gusta que por afuera sea crocante. Acá es toda blandita, rica. Ahí. Ese para mí es el punto que quedan apenas crocantes por afuera. Cada uno ya sabe los dos puntos que puede utilizar. Esto en tu casa lo haces fuera del fuego. Esto es una botella que me regaló el chino. Ay, ¿sí? Y yo dije, la llevo al programa. Manténlo prendido, fuego. Eso saben qué es, ¿no? Era licor de naranja, chicos. Sí. Ay, quiero probar. ¿Sí? Ahora le doy una copita. Dale un poquito a Rinaldi para que lo pruebe, porque él le gusta probar todo. Sí. Me parece muy bien. Empieza la previa de temprano. Bien. Desde que llega acá.
se huele, qué rico. Acordate que las podés hacer si querés con... Las ponés para que absorban la humedad. Estas son las que podés preparar un ratito antes, que estén calientes cuando las sirvas. Pero se la bancan 5 minutos calientes y si las vas acumulando, podés tenerlas 10 minutos calientes. Bien. Muy bien. Perfecto. Ahí están. Frutillas. Tienen azúcar, miel, un poquito de licor. Las torrejas pan perdido. Nunca me gané ni una figurita. Yo tampoco. Ay, este es el Gardel, no es mío, ¿eh? Me lo prestó un amigo que viene a cantar hoy. ¿Sí? Norberto Alcalá, ganador, bien, premio bravo, Gardel, ¿eh? Este año, así que va a estar acá con nosotros. Genio. Bravo, 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 bravo. Muy bien. Miren, ¿presento? Sí, sí. ¿Con ustedes? No, si no, que diga plato. Él. El señor. Del cielo. Del cielo. Ay. Can you have some ice cream, please? ¿Puedes un poquito de helado? Qué rico. Bueno, no le pongo por arriba, estas son las que le pones miel y chau. Sí. Azúcar impalpable. Yo hoy la voy. Rica, sí. Frutillita. Frutillas pueden ser frescas y punto, con un poquito de jugo o de miel, las frutillas crudas. Oh, acá empezás el día así, ya empezás no, más feliz. Esta es el jugo que tiene que licor, miel y azúcar. Y el sabor de las frutillas. ¿Querés terminarla de otra manera? ¿También? Sí, ¿cómo? Y bueno, si querés, mirá, mirá, entonces agarrás y lo transformo en un postre. Pero reda. Reda. Y la hacemos, la hacemos, se pierde. ¿Eh? Está muy bien. Ahora, ¿saben que hoy? Hoy está el día para... Te voy a hacer tarta. ¿Viste la masa de pascualina? Sí. Sí. La pascualina que hacían las abuelas, que le decían pascualina siempre a las tartas. Sí. Antes. Sí. Es una palabra que viene de Italia. Mi mamá le dice, toda la vida le dijo pastelón. Pastelón, ah, bueno, es un pastel que grande. Nadie le decía pastelón. Bueno, muy bien, toro para tu mamá también. Sí. Bueno, pero vamos a hacer pascualinas. Voy a hacer una que es de espinaca con carne que queda espectacular y la otra de atún. Pero pascualina sin utilizar molde, como las hago siempre, con la masa que podés comprar, vas a ver qué buenas que quedan. Bueno, así empieza el desayuno. ¡Qué rico! Veo muñeco, veo peluche. Mirá lo que es esto. Una torrejita para empezar el día. ¡Esto lo hizo! ¿Sí? ¡Ariel Rodríguez Palacio! Muy bien. Bueno, por las dudas. Por las dudas. Claro, pruébelo. Lo que te quiero mostrar acá es... Mirá. ¿Se ve? Hay que comerlo ahora que llega gente a comer. Es húmeda hasta el centro. Bueno, si la quieren hacer como la estoy haciendo hoy yo, vamos a probar cómo quedó todo. A ver. A ver. Ay, un bocadito. Perfecto bocadito. Bueno, amo la torreta. Está qué bueno, qué bravo. Bravo, Ari, te lo saco, Ari. Muy bien, pueden comer, ir comiendo. Veo peluches, eso quiere decir que está el gran Vagoneta. ¡Qué mañana, buen día, Vagoneta! ¡Hola, chicos! ¡Alegría en sus hogares y en sus corazones! ¡Sí! ¡Hola! ¡Vagoneta! Hoy es día libre. Hoy es día libre. Es Jaimito y Jaimito que hace lo que se le canta. Muy bien, respételo a Jaimito. Sí, señor, sí, señor. ¿Tienes? ¿Son buenos los de Jaimito? Son muy buenos, tenemos para todos los gustos. Ajá. ¿Arrancamos con todo? ¿Con todo? Lo tacho uno. Taché uno porque dije este medio pavote. A ver, lo voy a contar igual. Dice, no. Alumna Silvinita. Y si yo digo, llovía, ¿qué tiempo es? Mal tiempo, señorita. No me lo sabía. No viene ni la muñeca. No entendió nadie. ¿Ves que lo taché por algo? Lo escribí a las 7 de la mañana medio dormido. Después, bueno, pero vamos, es válido. A ver, tiene algo mal. Chicos, basta, por favor. Dice la maestra, a ver chicos, ¿cómo se componen sus familias? Dice, yo vivo con mi mamá y con mi papá. Bueno, dice, muy señorita. Bien, muy bien. Dice, ¿desayunan todos juntos? No, desayuno con mamá, porque papá se va a trabajar muy temprano. Muy bien. Dice Jaimito, dice, yo vivo con 5 tías, señorita, pero desayuno con 4. Dice, ¿cómo se llaman? Pata, peta, pota, pita, dice, y la otra, vuelve después del desayuno a casa. El número es a mí, siempre todos los negros también. ¡Qué chicos! ¡Qué bueno, no, me encantó, me lo explica. Jaimito le dice al tío, le dice, tío, gracias por el regalo que me diste. Y le dice, no, Jaimito, es una pavada. Dice, yo pensé lo mismo, pero mamá me dijo que te diera la gracia igual. ¡Ah, eso es bueno! ¡Ese me gustó! ¡Chicos! ¡Ese me gustó!
¡Con el barranquito no! ¡Chico, no! Caimito sale del colegio. Este te va a quedar. ¡Hola, Caimito! ¡Caimito sale del colegio! Chico, basta, por favor. Sí, no. Este es muy duro, chico, por favor. Déjalo acá, no lo lleves para allá porque te va a golpear. Que lo va a agarrar y nada, ahí está. Bueno, sale Caimito de la escuela, se prende un pucho, así, choco. No, sí, pero ¿cuántos años tenía? Claro, 6 años. Dale, dice el profesor. Dice, Caimito, está loco usted. Dice, ¿hace cuánto que fuma? Dice que tuve mi primera relación sexual. No. Dice, ¿hace cuánto fue eso? No sé. Dice, estaba tan en pedo que ni me acuerdo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué terrible! Está genial. Para mí uno de los mejores que conté en mi vida. ¿Cuál es? Adelante, sí, cuénteselo. Adelante. Bueno, perfecto. Dice, la mamá va a comprar, la mamá va a comprar. Entonces, adelante, sí, adelante, sí. Perfecto. No, me vas a tirar. No, no. Guarda. Estoy chiquito. No, usted no es chiquito. Es Jaimito. La mamá se va a comprar y dice, bueno, Jaimito, me voy a comprar. Quiero que le pongas, cuando vuelva, quiero que le pongas manteca a las tostadas. Sí. Que limpies el piso con lavandina. Todo eso. Sí. Dice, después dormí al bebé y poné el pollo en el horno. Se estaba aprovechando. Sí, era una loca, ¿viste? Entonces, vuelve la madre de hacer las compras y dice, hija, ¿viste? Hiciste todo, sí, mamá, dice, le puse la bandina en las tostadas. Dice, sí, limpié el piso con manteca, no, le dice. Y puse el bebé en el horno. Dice, Jaimito, dice, ¿estás loco? Dice, shh, que el pollo está durmiendo. El nombre de San Vicente para los si es el último, lo tiene libre hoy. Bueno, perfecto. Cuente algo lindo. ¿Eh? Bueno. Ya ves, Caimito. Chicos, chicos, a la mesa no. No tenemos nada que ver. Dice Caimito. Dice, a ver, definición de corazón, Caimito. ¿Es tranqui este? Sí. Libre. Hoy puede ser que esté lloviendo. Para los chicos, la mamá le pueden decir que vaya a ver si llueve. Bueno, está lloviendo, vamos. Está medio lloviendo, ¿no? Dice, Caimito, definición de corazón. Dice, órgano del sistema cardiovascular que impulsa la sangre por el sistema arterial, compuesto de 2 aurículas, 2 ventrículas y 2 piernas. Dice, ¿no? Dice, no, Caimito, 2 piernas, no. No tiene 2 piernas, el corazón no tiene pierna. Dice, yo ayer pasé por el cuarto de la mucama y le decía, abrí la pierna, corazón. Me gustó. Está bueno. Hablando si me gustó o no, ¿lo conoce al ganador de el premio Gardel? Sí, ¿sí? Recién nos saludó. ¿Ganó Lorco Alcalá? Sí, un maestro. ¿Querés bailar con él? Me encantaría. Dale, bueno, bienvenido a que mañana el ganador del premio Gardel. ¡Vamos, Alcalá!
se siente? Sua, sua, sua. Sua, sua, sua. Bien, vamos a trabajar fácil, rápido, vamos a hacer pascualinas. Sí. Muy bueno. Bueno, buena opción. Las pascualinas se hacen normalmente con masa de aceite. La típica pascualina se supone que es una receta de Italia, ¿sí? Que pasó después al mundo entero, porque no es otra cosa que una tarta con tapa. ¿Sí? Las pascualinas originales se hacían, ¿saben qué eran? Era para las fiestas, para las pascuas, sí. ¿Sí? Donde eran capas de masa muy finitas, superpuestas, y se hojaldraban de esa manera. Varias veces la hice. Para hacerlo fácil hoy, uso las tapas compradas industriales, las de pascualina o las de tarta grande. Claro, por eso dicen, ¿sí? Pascualina. Pascualina por las pascuas. De ahí viene el nombre, que hoy vos te dicen pascualina. No te había dado cuenta, no. ¿Y con qué la asociamos? La asociamos la pascualina con qué? Con las acelgas, con los, claro, huevos, productos que en aquella época eran como un lujo y sí, se usaban para las pascuas. Y se comenta que las capas, vieron que les dije que eran como bollitos de masa que los estirabas transparente casi, sí, y que entre cada capa le ponías un poquito de aceite, sí, aceite, ponías abajo masas superpuestas, estiradas muy finitas, el relleno y arriba otra vez tapas superpuestas de masa muy finita. Se supone que eran 33 capas, ¿por qué? Por la edad de Cristo, claro. Sí, para conmemorar. Bueno, hoy vamos a simplificar esto. La pascualina les voy a hacer la de espinaca y vamos a hacer acelgas y vamos a hacer la de atún. Dos clásicos. Atún al natural compré. Al atún, acá, no te gusta algo, no lo pones y chau, no, claro, pasa nada. Yo le pongo aceitunas, esto al director no le gusta, al patobica tampoco. Aceitunas negras. Cebolla, la ves rara el color de la cebolla, no te quiero mentir, en aceite las sudé, las cociné hasta que quedaron tipo compotadas, muy blanditas. Bien. Cebollas, porque esto les da mucha humedad. Morrones, estos pueden ser de lata, yo los hago en el horno, son los morrones que cocino en el horno. Asados en el horno me gustan porque tienen sabor a asados, vieron que se queman parte de la piel y le transmite todo el sabor a la carne del morrón. El condimento, desde ya que va a ser ají molido, orégano, ¿sí? El orégano no falta nunca y yo le pongo pimentón a esta de atún. Pimentón dulce o el pimentón que vos puedas. Cebollita de verdeo, la parte verde. Y por último, vamos a condimentar desde ya para relevar el sabor con sal. La sal que usamos acá en Que Mañana es sal tres sal. Tus recetas son más ricas y divertidas. Entra a la fanpage de tres sal y descubrí novedades, juegos, tips para compartir en familia. Tres sal, la sal siempre corrediza. Muy bien, perfecto. Ahí está. Bien, ¿vieron que les dije que el atún es al natural? Sí. Está cocido en la lata en agua o con el propio jugo que larga el pescado cuando se cocina. Yo le pongo una cucharada, dos, un buen chorro de qué. De aceite de oliva. Ahí está. Bien, con esto tenés un relleno que es simple pero muy rico. ¿Sí? Este va a ser el relleno número uno. ¿Quieren que haga el otro relleno y después les muestro mi técnica sin molde para hacer las más ricas pascualinas? Dale. Bueno, entonces hagamos así. Miren, pueden elegir acelgas o espinacas, ¿sí? Lo que quieran. A mí me encantan las acelgas, me encantan las espinacas. ¿Qué hago? Give me one guante, Gonzalito. Lo que hago es así. No, entonces para quedar bien, los dos, con la casa hago acelgas y espinacas. Perfecto. Pero pueden ser una u otra. Directamente, ahí te lo agarro. Cebolla, morrón en un recipiente de cocción. Con un chorrito de aceite, todo picadito. Cebolla y morrón, relleno de espinacas para hacer la pascualina más rica. Una vez que está la cebolla y la espinaca, le agrego... Esto no es de Pascua, lo que voy a hacer, pero esta pascualina es riquísima también así. Podés hacer esto que hago o no. Cebolla y morrón lo haces, la cocinás un poquito. Sí. Si querés le agregás carne de vaca picada, carne picada. ¿Sí?
Esto es como hacer un relleno de empanadas. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto tiempo cocino esta carne picada? Hasta que cambia de color, se vuelve gris o marrón. ¿Sí? Lo podés ver de esas dos maneras. En cuanto cambia de color, la retirás. Le pones un poquito de sal y punto. ¿Se entiende? ¿Sí? Esa es la primera parte del relleno. Carne picada, cebolla y morrón sudadito. Con eso haces unas empanadas y punto, por ejemplo. Es la base. Bueno, yo a partir de acá, si no querés carne, no le pongas, le agrego espinacas, acelgas. Están hervidas, escurridas y picadas. Muy bien. Queso de rallar, quiero que quede rico. Métele, métele. Miga de pan lactal. Esta es la de pan lactal porque es rica, no de pan viejo porque si no le arruinás el sabor. Gobelin. ¿Uno? Uno, ¿no? Quien dice uno, siempre es mejor tener dos. Si no, te pisaron en el partido de rugby. Nuez moscada. Poneme sal, Gonzalito. Gonzalito aparentemente quedó para siempre de titular. Es como un partido de fútbol, ¿vio? De ninguna manera. Entró el suplente, asombró al técnico y ahora... Ataqueamos. Gonzalo. Gonzalo, ¿qué vas a hacer? Ataqueamos. ¿Qué vas a hacer? Te estamos ofreciendo tu contrato con un pase a la actuación. No. ¿Qué? Y agarrar el... Probalo, claro. Ahora lo voy a probar. Ahora cuando tenga un recorrido lo probé. Bien difícil, ¿eh? No, pero igual yo tengo que serle fiel al chino. Y usted también. Chico, que queremos, igual no quiero que usted se quede siempre ahí atrás. Quiero que vaya creciendo. Yo preparo gente para que después vuela. Con Gonzalo. Vuela, se va para el 13, para Telefe. No. Con Gonzalo. Ahí está, y me gusta. ¿Usted se va a ir? No. Por ahora no. Siempre fiel. Siempre fiel. Eso también me gusta. Qué fiel. Bueno, viene el secreto. Fíjate. Esto es una asadera de horno cualquiera. ¿Listo? Esta es la masa comprada. Lo que hago esta asadera, no les quiero mentir en nada, le ponen apenitas aceite, cualquier aceite abajo. ¿Sí? Para que después se pueda despegar cuando la cocinemos. No tengo molde. Mi abuela, qué sé yo, me acuerdo, usaba el molde de lapicera, donde hacía todo ahí. Bien, una tapa cualquiera, Gonzalo. Gracias. Gracias, Chávez, me la dio a 500 grados. No tiene que estar caliente. Chávez, usted sí que se va y está caliente, me parece. Esto es colorado, ¿eh? Me la dio que pela. Esto es colorado. Esto es una treta, porque vieron que normalmente la base de las tartas se humedecen. Le pongo un poquito de queso fundido, entonces la va a aislar. Entonces ahora, hagamos así. Lo mismo, Gonza, en otra placa, prepárame esto mismo que hice yo para armar la otra. Me pongo el guante. Ahí, para no ensuciarme. Pongo, ¿les gusta esta? Sí, ¿se acuerdan que tenía muchos vegetales? Buenísima esta. ¿Sí? Esta está muy buena, con los morrones asados. Qué rico. Bueno, después hay que cerrarla, no se copen poniendo tanto. Te deseamos lo mejor. Te desean lo mejor. ¿Cómo vas a cerrar? Pero va bien ahí, sí. Ah, y Greta sabe mucho de cocina. Yo soy muy buena haciendo tartas. ¿Qué hace usted? ¿Cuál es la especialidad? Cuando quieran, traigo una y la ven. El lunes. El lunes traigo. El lunes. ¿De qué quieren? Mira, me regalan de ahora, pregunto de qué quieren y todo. De humita. Bueno, de humita. ¿Cuánto huevo? ¿Cuánto tiempo se cocinan los huevos, chicos? 10 minutos. Muy bien. Muy bien. Alexis, sorprenda, no me desilusione. Mira cómo sale. Alexis es el mejor alumno. Listo. Y porque le gusta comer, entonces ve y después practica, adapta sus cosas. Ser gordo es un trabajo. Exactamente. ¿Son 10 minutos desde que hierve el agua o desde que pones el agua en el huevo? No, se pone con agua fría. Se pone con agua fría. Cuando hierve el agua, contás 10 minutos. Ah, perfecto. ¡Mamadera! Ahí. Ahí está. Una torrecita. Bueno, no sé cómo la vamos a cerrar. No sé. Esta la va a cerrar Mahoma. Mahoma ahora vendrá. Llamá al Dios del cierre relámpago. No, hoy no lo voy a llamar porque no está disponible. Me dijo que no, que... Hoy no puede. No joda. Qué bien. Acuérdense que no tenemos molde, por eso hago esto. Y es pascualina, es la tarta con tapa. Ahí. Vamos a tratar de unir los dos bordes. No hace falta a estas ponerle huevo para que se peguen. Te lo digo, las compradas
las hojaldradas no hace que falta. Cierra bien. Va bien, va bien. Está perfecto. Bien, ahora viene cómo le hago el cierre. Que pierda el aire que le quedó. Linda tarta. Ahí está. Entonces voy a hacer así. A ver. Este, vamos a hacer un repulgue básico. Sí, con la empanada. Ahí. Prepárese a Rinaldi, que hoy quiero sartenazo. Sí. Ah, todo. Ahí. Bueno, junto. Tac. ¿Ven? Sí. Masa. Le voy a hacer un pequeño repulgue. Ahí. Está buenísima. Le va a cambiar el aspecto. No se va a salir el relleno porque va a ser imposible. Ven que queda para arriba para el cierre. Arriba. Son la parte de abajo y la de arriba unida. Vamos girando ahí. ¿Ven? Agarramos las masas. También hoy cerramos con... Noldelco, Alcalá, la que se viene de Alcalá es impresionante. Fiesta. Que venga la noche. Ay, sería es que bueno. Viene. La canción que en viene, la fiesta sí. Toca Alcalá. ¿Te gustó muy bien? No, que viene Alcalá. Ahí está. ¿Lo está invitando Silvina? Sí, para León, que toque. Le encanta. Bueno, esta es una. Terminación. ¿Qué tenía adentro? Todo. No, tú, ¿se acuerdan? Esta personal, ¿saben verduras, con qué estoy pintando acá? No les quiero mentir. ¿Pero no lo ven medio raro? Sí. Yo puse yema de huevo, un chorrito de manteca, pizquita de sal y azúcar. Después se dora impresionantemente. ¿Azúcar? Hago ahí. Ahí está. Le ponemos azúcar. A esta azúcar. Se va al horno, 160. Si pones el horno muy fuerte, se dora la masa y queda el relleno frío. Acá no hay que cocinar nada, como vieron. Sí, en esta. Entonces, es conveniente 160 al horno, tiempo de cocción 40, 45 minutos, que se dore bien, bien, bien. Número 2. ¿Cuál es? La de espinaca. Esta tiene un desafío. ¿Cuál es? ¿Qué le pasa, Rina? No, que no, lo he escuchado. Dime, Daniel. 40 minutos. Me pregunta minutos. Todo. Le llamó la atención la cocción. Está muerto no. De hambre. Le juro que son 40 minutos. Pero no le quiero mentir. Tarda. Bueno, quiero ver después. Bueno. Ay, te desafía. Te puso el cronómetro. No, no me jodas. ¿Qué? No. ¿Qué te hablaba vos, Dani? No. No, usted no. Rinaldi, ¿qué sartenazo tiene hoy? Tengo mucho sartenazo número uno de la recta final. ¡Pero Rinaldi está desesperado! Parecés un perro como... ¿Querés ya? No. Bueno, ¿querés ya o no? No, pero lo desafíes. Quiero ya... Nada más te quiero mostrar algo a vos y me decís el sartenazo. Sí. ¿Ves esto? ¿Queso mozzarella? Sí. Yo voy a poner queso mozzarella... Huevo. Y bofo. Huevo duro. Espectáculo. Queso mozzarella y un huevo. Huevo duro. Cuando termino la voy a cubrir otra vez con espinacas. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué sartenazo? Bueno, sartenazo del pájaro panilla. ¡Sí! ¿Qué pasó? Vos sabés que estaban, Charlotte se salió del reality, ya está teñida, maquillada, operada, toda tal divina. ¿De qué reality salió? Y le encontró de un reality, tenían que competir a hacer pruebas de actividades físicas y todo eso. Sí. Bueno, está re feliz con el padre. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque tengo la foto de ellos brindando. Porque parece que Mariana Nani decidió irse a vivir a Miami. ¡Ay! Entonces, padre e hija lo están festejando y brindando con champán. ¿En serio? ¿No? ¿Qué quería que se vaya la mujer? Claro, en realidad ella dice con el mío papá, dice en la foto. Pero en realidad estaban brindando porque se sacan a Mariana Nani y encima. ¿En serio? Chicos, el Pocho la Bessi. Está en la Argentina. Sí. Y si bien hace un año era un sex symbol, ahora, ¿cómo le dicen? ¿Cómo? ¡Abuelito le dicen! ¿Qué? Abuelito le dicen al Pocho la Bessi. Bueno, la mujer está indignada, Yanina Escrepante, están en Argentina, ya volvió, y le dice, cada día tenés más canas y ya no te dicen más papito. ¿Te dicen cómo? ¿Cómo? ¡Abuelito! No. Hay una buena. Hay una buena de Pocho la Bessi. ¿Sabes qué lo que dicen en la calle? ¿Qué? ¿Qué abuelito, buen? Dime no, tú. Dicen, qué buen padre que sos, qué buen padre. Qué porque cada vez que vuelve a la Argentina, se reencuentra con su hijo, ¿me entendés, Tomás? Que vive en él Santa Fe. Él tiene Fe. Con la otra chica, ¿cómo se llama la que sale? Yanina Escrepante. ¿Él tiene hijos también, no? No, todavía no tienen. No. Pero él está feliz porque, claro, con todos estos casos de todos los jugadores que no ven no a los hijos, exactamente, hijos, le dicen eso. Chicos, de Michelli prometió...
¿Qué? Meterle presión a Messi, no, cagar a trompada. Pero pare, yo, pare. Porque no eran, amigos. Que uno le dijo que se case. Hace un tiempo de Michelli con su mujer, Evangelina Anderson, y Messi y Antonella habían ido a comer. Y Messi le dijo, es hora que te cases ya. Es hora. No, porque todo había empezado con de Michelli. Le dice, che, casate vos. Entonces Messi dijo, no, casate vos primero, que yo me caso después. Y ahora se da cuenta que de Michelli puso fecha, todo, ella se compró el vestido, todo. Y Messi, ¿qué hace? Le hace pito catalán. No se casa. Que ahora, cuando se encuentren, vino Messi ya. Claro, no, el lunes de la Messi dice que lo va a buscar en César, ¿para qué? Para hacerlo trompada. Chicos, y antes último, Ronaldo, ¿qué les conté de Ronaldo ayer? Estaba con el amigo que le agarró el bastonero. Bueno, ayer fue a dónde lo agarró la policía, ¿sabe por qué? Porque mirá lo que estaba haciendo en la calle. ¿Qué estaba haciendo? No sabe lo que pasó y mirá la mirada. Mirá las manos. Se lo despegó. No, estaba orinando al lado. En la calle. No sabe, estaba así, mirá. Bueno, pero eso es... Ponete vos, Ronaldo, haciendo pis. No le pongas. Bueno, no, y mira la policía, dice, le tomé el pito. ¿Qué te hizo? Se dio vuelta y orinó al policía. Y lo mojó todo al policía, tía. Lo empapó con un chorrito. Pero ¿cómo me vas a mojarle? Por la cara yo te digo así, te digo lo que pasó. ¿Qué? Con boliche, tomó mucha cerveza. Y no tenía baño. Y cuando salió medio así que estaba con mucha alcohol encima, lo agarró el fresquito de San Tropez. Lo llevaron preso, señora, por haber empapado al policía. Lo detuvo y lo llevó preso. Sartenazo. Y el último sartenazo, recta final, Cintia Fernández. ¿Cuál era? Cintia Fernández, que estaba bárbara con el marido, se había recogido. ¿Cuál es la que...? La de Matías Federico. La de Matías. Que el problema con los tres ravioli y todo eso. Sí, bueno, ¿qué pasó? Está nuevamente en crisis y el marido le dijo, me parece que no nos casamos. Pero no, porque... No. ¿Viste que la semana pasada fue la peor semana de Cintia? Sí. Apareció el video ese con un exnovio. Que le hizo el exnovio. Claro. ¿Qué piensa Cintia Fernández? ¿Qué piensa? Que fue la familia del marido. ¿Estás seguro? La suegra. ¿Qué piensa? Que fue la suegra que se quejó por los tres ravioles, que es la que habría entregado el video. ¿Cómo tenía la suegra ese video? No, no sé, a lo mejor no sé, que le llegó a las manos. Es lo último que te voy a contar. ¿Será trucado? No, no es trucado. Está indignada y el Matías Rodrigo, que le dijo, tu amigo, no nos casamos por el momento. Es un gran sacerdote de fin de semana. Vamos a terminar con la pascualina. Por favor, terminá de pegarla. Bueno, esta es, acordate, carne, espinacas, esta tiene huevo, un pedazo de mozzarella adentro, esto tiene de todo. Como dijo Silvina, esta es muy rica, ¿eh? Ahora cuando la como puedes, diría un perro. Bueno, acá hay un desafío, esto te lo digo, que te acuerdes. Acá yo le agregué, ¿alguno se acuerda que puse que estaba crudo? El huevo. El huevo crudo. Entonces acá hay un desafío, que el calor tiene que llegar adentro mínimo a 90 grados. Se tiene que cocinar bien el relleno, porque si no es un peligro el huevo crudo en los rellenos. Así que acá, más que no vale, horno no tan caliente, 160 grados, para que el calor llegue sí o sí a su interior. Como ves, con esta técnica podés hacer pascualinas. ¿Vieron que yo estiré más la masa? Sí. La iba estirando un poquito. Pascualinas sin mucha masa, sí, con mucho relleno. Bien. Entonces eso está bueno. Te estás cuidando, después le sacás la tapa y no te comes el relleno. Son riquísimos. Comés relleno sin mucha masa. Perfecto. Así que ahí está. Este es un repulgue cuando no tenés horno. ¿Ves? Unís las capitas. Quedan lindas, ¿ok? Las pintan. ¿Por qué las pintamos con huevo, etcétera? Simplemente para que queden doradas y lindas. ¿Querés ver cómo quedan? Sí, se van al horno, acordate, 40 minutos. Sí, son 40 minutos, ¿eh? Le pintan los bordecitos que le hacemos hacia adentro. Tac, 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 tac. Ahí está. Horno. Vamos a sacarlas. A ver. Ladies and gentlemen. ¿Están pesadas? Sí. Son pesadas. ¡Ay, mira eso! A ver si puedo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ricor! El show de tartas. De harina. ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena! ¡Qué buenas que están! Sí, te hacen queda el azúcar arriba. ¿Arriba? Esta es la del azúcar, pasa en el cuchillito apenas. ¡No toqué! ¡Uy! ¿Qué? Pero te estás ayudando. ¿Qué? Y el chino tengo que hacer que el chino disfrute, pues si no, lo mata. Para el chino. Se ríe desde lejos. ¿Quiere...? ¿Cómo fue su semana, Gonza? Lo felicitamos. Acá lo hizo todo muy bien. Muy bien.
Me mandó un mensaje el chino que lo quiere felicitar también, en serio. Está muy contento con usted. Mira, el chino con Gonzalo. Está mirando, mira, queda tranquilo. No creo que esté muy contento. Con Gonzalo. Esta es la de carne y espinaca. Mira. ¡Tremenda! ¡No! ¡No puedo creer! ¿Les gusta? Sí. ¡El show de tartas lo hizo! ¡Alguien Rodríguez Palacio! Bueno, chicos, esta es la de atún. A todos los que están en la casa, todos los que están acá, sí, que se ven, a los que no se ven, que hacen posible este programa, muchas gracias por la buena onda de todos los días. Estoy contento porque vino el Tan, un viejo amigo, hoy a visitarnos. Y nos vamos todos arriba, disfrutando, bailando con Norberto Alcalá, ganador del premio Gardel. Chao, hasta el lunes, pásenla bien. La maleta en la cama, preparando tu viaje. Un billete de ida y el alma coraje. Y tu cara de niña se adivina el malo. Por más que te enoja, quiero estar a tu lado. Y pensar que me dejas por un desengaño, por una aventura que te han olvidado. No quieres mirarme, no quieres hablar. Vuelvo, yo te digo y te quiero. Si me dejas, no vale. Si me dejas, no vale. Dentro de una maleta, todo nuestro pasado lo debes sumar. Si me dejas, no vale. Si me dejas, no vale. Te parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. Todo en la cama y hablemos sin rencores. ¡Ay! Si yo te hice daño, te pido perdón. Si te he traicionado, no fue de verdad. El amor siempre queda y el momento se va. Si me dejas, no vale. Si me dejas, no vale. Y dentro de una maleta todo nuestro pasado lo debes llevar. Si me el recito, el recito, el recito, el recito.